vuestras riquezas. Leyendas, folclor, tradiciones, costumbres. Y no ha disfrutado de toda la actividad nocturna que la Isla de Flores nos ofrece, no saben de lo que se está perdiendo. Así que hoy vamos a estar conociendo algunas recomendaciones y algunos buenos lugares para que usted venga aquí a Petén y disfrute de todo esto. ¡Vamos! Salí a caminar aquí al parque y bueno, quería conocer la iglesia porque les confieso que en muchas oportunidades he viajado a Petén, pero no conocía la iglesia y he quedado impresionada no solamente por su infraestructura, sino también por los colores que identifican al lugar de la Isla de Flores. Y bueno, aquí me encontré con una muy buena amiga que es la alcaldesa de la región y para ello pues quería entrevistarla, quería que nos contara un poquito sobre este maravilloso lugar. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidas a nuestro municipio, bienvenidas a nuestra hermosa isla de Flores Petén. Qué gusto me da poder tenerte por acá. Y pues aquí estamos presentándoles este lugar, este destino, Flores. Esperamos que se vayan convencidos de poder platicarle a otras personas de todo lo que nosotros podemos ofrecerles acá. ¿Es esta paradisíaca isla una muy buena opción si usted desea disfrutar de los sitios turísticos mayas de Petén, Guatemala? Su excelente vida nocturna, la calidez de su gente, su hotelería y así como su gastronomía con una variedad increíble de restaurantes. Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbres.